Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, Renta de Trajes de Gala. Un programa de la Universidad Santiago de Cali para el canal universitario nacional Zoom. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevista. Un cordial saludo a toda nuestra teleaudiencia del canal Zoom. Hoy hablaremos un poco sobre la reforma tributaria en Colombia. Hoy nos acompaña el doctor Parmenides Ocampo Marín, contador público, especialista en gerencia financiera internacional y con una maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Se ha desempeñado como auditor en la Contraloría General de la República, es asesor financiero y tributario. Docente universitario y actualmente es el director del programa de Contaduría Pública en la Universidad de Santiago de Cali. Bienvenido, profesor Parmenides. Buenas tardes, muy amable, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia de este programa tan importante. El tema que trataremos hoy en este programa es la reforma tributaria. Lo invito, antes de comenzar, a que veamos la siguiente nota. La reforma tributaria aprobada en días pasados por el Congreso de la República modifica algunos aspectos del Estatuto Tributario vigente desde el 2010, en especial los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre y retención en la fuente. El Gobierno dedicó los últimos meses del 2012 a socializar el proyecto de ley, para aclarar temas confusos, en especial los relacionados con los ingresos del SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La reforma tributaria tiene cinco grandes capítulos, impuestos a las personas naturales, impuestos a las sociedades, reforma del impuesto al valor agregado IVA, ganancias ocasionales y normas anti evasión y antielusión. Según el Ministerio de Hacienda, la reforma persigue dos objetivos, igualdad y equidad. Desde el primero de enero a quienes ganen menos de 3.7 millones de pesos no se les hará retención en la fuente y en cuanto a los impuestos de renta se les aplicará sobre los ingresos del año 2012. El propósito de esta reforma es que las personas que ganan más paguen mayores impuestos y viceversa. Por esta razón, se crea el IMAM, Impuesto Mínimo Alternativo Nacional. Este nuevo gravamen se crea debido a que Colombia es el tercer país más desigual del continente, después de Haití y Guatemala. Por esta razón, el nuevo impuesto regirá para quienes ganen más de 3.7 millones de pesos al mes. De ahí hacia abajo, se elimina por completo la tributación. Profesor Parmenides, ¿con qué objetivo se planea una reforma tributaria? Básicamente, como lo veíamos en la nota, es buscando equidad e igualdad. El proyecto de ley que comienza a presentarse a inicios del año pasado ¿sí? busca eh, básicamente eh, ampliar la base de tributación, por ejemplo en el IVA, donde se consolidan las tarifas en tres tarifas solamente, y anteriormente existían más de siete tarifas. ¿sí? Entonces lo que quiere el gobierno es buscar una equidad, una igualdad en la tributación. Básicamente que los, las personas que tienen mayores ingresos ¿sí? tributen en, una, en un porcentaje mayor al, al gobierno. En la nota pudimos ver cómo se va a aplicar el impuesto a las personas naturales. Amplíenos un poco sobre ese tema. Bueno, hay una, hay una cosa importante y es que la nota habla de que se elimina la tributación para aquellos empleados que ganen de menos de 3.700.000 pesos. Lo que habla, ahí eh, había que ir la nota, digámoslo así, el comentario en dos. Uno es cuál es el, la tributación que hay para los, para los colombianos que tributan como personas naturales, que siguen tributando cuando su, sus ingresos sub, sean superiores a 86.000 pesos en el año. ¿sí? Esa, estamos hablando de declaración de renta. ¿sí? Si hablamos de retención en la fuente, obviamente tiene un margen que es cuando se crean las tablas de tributación del IMAN y el IMAS, ¿sí? Pero hay una aparece una connotación importante y es la declaración voluntaria. ¿Qué es la declaración voluntaria? Es aquellos empleados a quienes se les hace retención en la fuente, ¿sí? Pero no declaran renta. La retención en la fuente es una manera de un anticipo sobre el impuesto de renta que se que básicamente recupera al empleado en el momento que presenta su declaración de renta y paga su impuesto. En el caso de los empleados que no están obligados a declarar renta, pero se les retiene la fuente, están generando un saldo a favor. La norma, la 1607, habla de declaraciones voluntarias, o sea, aquellos empleados que les hacen retención de la fuente pero no, tienen, no están obligados a, a, a presentar su declaración. Entonces, presentarían una declaración voluntaria y lo que harían sería generar un saldo a favor que podrían recuperar ante las autoridades fiscales. La reforma crea un nuevo gradamen para las sociedades, que es el CREM, Contribución Empresarial para la Equidad. Cuéntenos en qué consiste y cómo se va a aplicar esta. Todos sabemos que los, los, la, los aportes para fiscales... De las empresas ¿sí? están del orden del 9%, que es el 2% para SENA, el 4% para cajas de compensación y el 3% para bienestar, ¿sí? para el ICBF. Eso es una parte que aporta al empleador y otra parte que aporta al trabajador. Lo que hace la reforma es reemplazar parte de esos, excepto obviamente los de las cajas de compensación, lo que es el SENA y el ICBF por un 8% de tributación y baja el impuesto de renta del 33 al 25 o sea, divide el impuesto de renta en dos porciones, una que es el 25 como renta como tal y la otra que es el 8% a manera de CRE, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que ya las entidades como el SENA y el ICBF no van a recibir aportes directamente de las empresas sino que lo van a recibir a través del Tesoro Nacional, o sea, de los del recaudo de los impuestos nacionales y esa sería la distribución. ¿Cuál sería la distribución que se hace? Pues de estos 8 puntos, 2.2, .2, 2, 2 .2, ¿sí? eh, serían destinados al ICBF, 1.4 puntos de esos 8 al SENA y 4 puntos al sistema de seguridad social. Inicialmente se habla de un 8%, pero hay una, hay una temporal, digámoslo así, que es del 2013 hasta el 2015, que habla del 9% y ese 1% adicional que es una norma transitoria para los años graduales. 13, 14 y 15, porque para el año 16 ya vuelve y otra vez el, el 8%, de ese 1% se destinaría el 40%, sería para financiar las instituciones de educación superior, el 30% para financiar el régimen contributivo de salud y el otro 30% para financiar el sector agropecuario, de ese 1%, lo que implicaría obviamente que al cabo de ter, del, del año 2015 se terminaría ese 1% adicional, o sea que estas tres entidades que acabo de mencionar, se quedarían sin ningún aporte de, 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 por, el, por parte de impuestos. Si la reforma presenta una rebaja en los impuestos a la nómina, es decir, los parafiscales, ¿cómo se ha afectado el SENA, el ICBF y la salud? Yo diría que, a ver, lo, lo que pasa es que el temor inicialmente es a que los recursos no le van a llegar al SENA directamente. Como, como estaban llegando anteriormente que el sena manejaba su propio presupuesto y le llegaba vía las empresas correcto ahora lo que pasa es que esos recursos los van a los van a, 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 a recibir por parte de la dirección general de impuestos la dian sí y después vía presupuesto los van a asignar a estas entidades entonces lo que el temor obviamente y digámoslo así la la sensación que, que ha causado o la expectativa que ha causado es que se quiere de pronto acabar con el SENA, con el, con el ICBF, pero pues obviamente que si todos estos recursos pasan en esas proporciones y lo que el gobierno ha proyectado es que por el contrario van a recibir inclusive un poco más de lo que están recibiendo, pues obviamente estas entidades no se verían afectadas bajo ningún punto de vista. Vamos a comerciales y ya regresamos a Cali hoy. Empezamos a Cali hoy entrevistas. Hoy con nuestro tema sobre la reforma tributaria en Colombia. Profesor, cuéntenos, ¿cómo se aplican las tarifas del IVA según la reforma? Bueno, las tarifas del IVA hay unos cambios fundamentales y, obviamente, eh, básicamente los cambios son a nivel de tarifas. ¿sí? Hay unas tarifas que pasan del. Eh, hay unas tarifas que son 0%, hay unos bienes que son exentos, hay otras que son del, 15, del 5% y otras que son del 16%. Entonces, obviamente, por ejemplo, la telefonía celular va a cambiar, ¿sí? El IVA en los, en el, en los alimentos, en los consumos va a cambiar. Hay unas tarifas que pasan del 16% al 5% y hay otras que pasan del 10% al 16%. Entonces, lo que está haciendo el Estado en este momento la DIAN, a través de esa, de esa regulación, es concentrar todo en estas tres tarifas. Anteriormente, otras tarifas son los bienes los bienes de lujo, por ejemplo, había unas, unas tarifas diferenciales que se manejaban del 35%, ¿sí? Por ejemplo, la importación de vehículos se manejaba el 35% y el 16% era deducible, ¿sí? Y el 19% era mayor valor del bien. Lo que se hace ahora es crear un impuesto nacional al consumo, ¿sí? Donde se reciben todos esos bienes los sobre todo los aerodinos, ¿sí? Y se, se, se agrupan en, en, en ese porcentaje de, 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 de tarifa y ya no existe la tarifa diferencial. Por ejemplo, la telefonía celular cambió, ¿sí? Del impuesto que se, que se cobraba anteriormente el IVA, ahora merma un 5%. Entonces, todo eso obviamente hay unos productos que se sienten beneficiados con el cambio de la, de, la, de la tarifa y otros obviamente que van a aumentar. Pero eso sí, obviamente que la lista es bastante extensa de los bienes que se reclasifican y hay otros bienes que pasan a tarifa cero, porque el cero es considerado una tarifa, ¿sí? y hay otros que pasan a ser exentos. Doctor Perménides. ¿Qué son las ganancias ocasionales y cómo juegan parte en esta reforma? Mira, las ganancias ocasionales, pues obviamente son un tema eh, complejo, digámoslo así, porque dónde se da una ganancia ocasional? Por ejemplo, la norma habla de venta de activos fijos poseídos dos años o más. O sea, que si usted posee un activo fijo de dos años para acá, lo puede vender y no tendría ganancia ocasional. ¿Por qué razón? Porque se supone que el valor que está, por el cual está declarado, se acerca mucho más al valor del mercado, ¿sí? Pero si tiene activos que son de dos años hacia atrás, pues el valor del mercado es diferente al valor por el cual está contabilizado, salvo las valorizaciones, que es el avalúo catastral. Entonces, la ganancia ocasional se presenta cuando, cuando por ejemplo en la venta de un activo, ¿sí? Una persona o una entidad tiene un activo, ¿sí? En sus libros por 100 pesos y a valor comercial lo vende por mil pesos, pues tendría una ganancia ocasional de 900 aparentemente, pero esa ganancia ocasional puede tener unos costos y unas deducciones y se le presentaría una ganancia ocasional menor, ¿sí?, de acuerdo a los costos y de las deducciones que haya invertido en ese activo, ¿sí?, o las mejoras que haya hecho en ese activo y que las haya llevado al costo, obviamente, y esa ganancia ocasional está grabado con el impuesto de ganancia ocasional, que anteriormente obviamente era del 20%, ¿sí? ¿Dónde más se presenta ganancia ocasional? Cuando hay liquidaciones de sociedades, ¿sí? Cuando se liquidan sociedades y liquidan todo lo que son las utilidades acumuladas, entonces el socio que tenía, digámoslo así, unas acciones de valor nominal mil pesos y de un momento en la liquidación valen dos mil pesos, pues tiene una ganancia ocasional del mil pesos y ahí se da obviamente una ganancia ocasional. ¿Dónde más? Cuando hay herencias o legados, cuando el contribuyente tiene el papá que es una persona eh, hacendosa, digámoslo así, tiene varios bienes o propiedad raíz, o tiene eh, títulos, valores, y fallece, obviamente quedan en poder de sus, de sus, hered de sus herederos, ¿sí? y esos, esos valores que reciben los herederos entrarían vía ganancia ocasional y tendrían que pagar el impuesto de ganancia ocasional, salvo algunas contadas excepciones. Profesor parmenides lo invito para que vea la opinión de los estudiantes de la Universidad de Santiago acerca de la reforma tributaria aprobada en los últimos días. La reforma tributaria se van a ver afectados los recursos que son destinados al SENA y por ende muchas personas de estratos sociales bajos se van a ver afectadas porque no van a recibir la educación adecuada. Con la reforma el IVA de la canasta familiar va a bajar, entonces eso traía buenos beneficios para nosotros. Pues la verdad he escuchado sobre la reforma pero no tengo conocimiento alguno ya que los medios no han dado alguna publicidad eh, sobre este tema. Bueno, lo que he escuchado en algunos medios de comunicación... Con la reforma tributaria es que algunas zonas marginales como de pronto las becas para el SENA se van a ver afectadas, eh, los recursos para algunas instituciones eh, ya no van a ver los mismos recursos que, que antes eh, el gobierno brindaba. Pues tengo entendido que con la reforma tributaria el IVA de la canasta familiar va a disminuir. Profesor Parmenides, ¿qué estrategias fijó la reforma para las normas anti-evasión y anti ilusión? Las normas anti-evasión y anti ilusión, eh, lo que se daba es que, no sé si habían escuchado hablar algunas, alguna ocasión de las sociedades de papel, ¿sí? o sea, sociedades que creaban de pronto eh, algunos beneficiarios de algunas sociedades matrices y creaban a, a nombre de ellos una sociedad para intercambiar servicios con la matriz. Correcto. Entonces, eso era obviamente una forma, digámoslo así, de disminuir la tributación, ¿sí? Y de desviar algunas, algunos valores, ¿sí? Para que fueran vía cero impuestos. Entonces, lo que hace el, el, el organismo sobre todo es mirar toda esa parte, el, la, 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 la ley 1607 es ya regular cuándo se puede dar ¿sí? una subsidiaria de esas, en qué aspectos. Cuándo se hacen los descuentos, cuándo se reconocen los costos y las deducciones para evitar sí que se generen impuestos eh, cero vía esas sociedades de papel que se conformaban, se constituían antes. Vamos a comerciales y ya regresamos a Cali hoy. A Cali hoy entrevistas. Hoy con nuestro tema sobre la reforma tributaria en Colombia. Bueno, doctor, ¿qué papel juega la academia frente a la reforma tributaria? Hay un papel importantísimo que está jugando la academia y lo sentimos nosotros aquí en la Santiago. Y es que la Universidad de Santiago siempre, durante toda la historia, yo llevo 19 años en la universidad y siempre ha estado vinculada ¿sí? a todos esos aspectos que son normas tributarias, normas laborales, normas comerciales, normas de información financiera, como hoy día se habla de las NIF. ¿sí? Entonces la academia lo que hace es eh, poner a disposición de todos los alumnos. Los, conserva los conversatorios que se hacen sobre esos temas, traer conferencistas nacionales e internacionales, hacer paneles, hacer discusiones, hacer propuestas, sí, por nosotros, por ejemplo, en la facultad, en el programa de contaduría pública. Estamos, tenemos asiento en el consejo, consejo nacional de, de la contaduría pública, sí. Eh, nosotros tenemos haciendo. ¿Y qué hacen ellos allí? En este momento están regulando todo lo que es las normas de información financiera, las normas internacionales. ¿sí? Se habla de eso, se habla de la parte de reforma tributaria. Entonces, se hacen todas esas discusiones. Aquí en la Universidad de Santiago, nosotros lo vimos, por ejemplo, el viernes pasado, organizamos un foro donde asistieron alrededor de mil personas, ¿sí? eh, donde hicimos un convenio con una firma de la, de, de, de la ciudad y les presentamos todos los principales cambios en materia de reforma tributaria a los alumnos porque desafortunadamente la reforma tributaria siempre son cambios que nos llegan en entre el 26 y el 31 de diciembre, cuando todo el mundo está armando sus fiestas de fin de año sí y por ahí el 14 o el 20 de enero cuando nos reintegramos a las labores es cuando empezamos a leer nuevamente reforma tributaria, pero ya todos los cambios están aprobados entonces lo que hacemos inmediatamente entramos aquí a la universidad es Proponerle a los alumnos los foros, las discusiones y traerle obviamente panelistas para que los alumnos intercambien y conozcan de primera mano la parte lo concerniente a impuestos y a los cambios tributarios que existen. Muchas gracias, profesor Parmenides, por acompañarnos en este espacio y a ustedes por su sintonía. Los dejamos con la información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es permanencia estudiantil. La Vicerrectoría de la Universidad Santiago de Cali está liderando un proyecto institucional de fomento a la permanencia estudiantil, con la participación de la Oficina de Registro y Control Académico, Bienestar Universitario, Gestión Tecnológica, Planeación y otras dependencias académicas y administrativas de la universidad. El objetivo que nos proponemos con este proyecto que estamos liderando desde la Vicerrectoría es trabajar fuertemente en el tema de la deserción estudiantil. Es una problemática a nivel nacional que la sufrimos en la Santiago. Y es que muchos de nuestros jóvenes, a pesar de que logran ingresar a estudiar en la universidad, por diversos motivos se están retirando en el proceso formativo. En los primeros tres semestres hay una alta deserción y del cuarto en adelante rebaja esa deserción, pero igual se sigue presentando. El objetivo primordial del proyecto es realizar el estudio del problema de la deserción universitaria y por medio de estrategias transversales en la USC lograr la permanencia de los estudiantes. Una de las estrategias que se aplicará son las pruebas de competencias lectoras y pruebas de competencias matemáticas para estudiantes de primer semestre, lo que permitirá que la universidad conozca las condiciones académicas de los estudiantes y así los profesores puedan orientar a sus alumnos con tutorías y monitorías dentro de la institución se crea un programa donde los estudiantes digamos que tienen más altos rendimientos acompañados por un docente se convierten en tutores y acompañantes de esos estudiantes que tienen debilidades entonces les apoyan en el reforzamiento de ciertas áreas ciertas materias y eso ha permitido disminuir digamos la mortalidad y por tanto la deserción en otros casos, a través de bienestar universitario, con la escuela de padres, pero también con los talleres que se les ofrecen de técnicas de estudio, de uso del tiempo libre, hemos logrado que muchos de estos estudiantes mejoren también su desempeño y su relacionamiento y la deserción caiga en estos aspectos. Por otro lado, el tema de la financiación, que también hemos identificado allí factores, nos ha permitido que la universidad ofrezca distintas alternativas de manera directa o a través de las entidades financieras y del mismo ICTEX. Para que estos estudiantes accedan a créditos y a oportunidades de pagos diferentes a, digamos, el pago completo y directo. La Universidad Santiago de Cali quiere fortalecer la permanencia de los estudiantes y disminuir la deserción de los programas académicos por medio del proyecto institucional que se realizará a finales de febrero de este periodo 2013-A.